Hola, yo me llamo Araceli y trabajo para la biblioteca de la ciudad de Beaverton. Y bienvenidos a la celebración del Día de los Muertos en casa. Usualmente, cada año festejamos el Día de los Muertos en la biblioteca de la ciudad de Beaverton, haciendo manualidades, como decorando calaveritas de azúcar, jugando, leyendo y hasta comiendo un poco de pan de muerto. Este año no podemos vernos en persona, pero podemos hacer este video y seguir celebrando este día tan especial. En este video va a empezar Lisbeth leyéndoles un cuento sobre el Día de los Muertos para que podamos aprender un poco más sobre este día tan especial en el cual festejamos a nuestros antepasados. Después, Rachel les va a enseñar cómo hacer una manualidad en casa. Esperamos que disfruten de este video y que se diviertan festejando el Día de los Muertos con nosotras. El Día de los Muertos por Bob Varner. El Día de los Muertos honramos a los antepasados con ofrendas de flores, calaveras de azúcar y pan horneado. Miren todas estas calaveras. Se ven muy felices, ¿verdad? Hacemos tacos, empanadas, mole y platos deliciosos. ¿Qué más hacen en casa? Sí, muy ricas comidas, ¿verdad? Quemamos incienso con ese olor maravilloso. Hay que tener todo listo antes de la partida. ¿A dónde iremos? Y empacar bien las cosas mientras hay luz del día. Bajo estrellas que brillan y una luna muy clara. Está oscuro, ¿dónde vamos? Encenderemos las velas amarillas y blancas. Sí, un poco oscuro, ¿verdad? El camino a los espíritus indicamos con pétalos de flores que cortamos. Miren nuestro camino de pétalos de flores amarillas y anaranjadas. Bailamos y cantamos. ¿Dónde estamos? Y durante varias horas a nuestros seres queridos recordamos. Estamos en un panteón, ¿verdad? Sí. Honremos a los antepasados en el Día de los Muertos. Y lo podemos hacer también desde casa. Y cuando a dormir nos retiramos, el dulce olor de las flores aspiramos. ¿A qué huelen? Muy rico, ¿verdad? Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado. Espero que les haya gustado la lectura. Ahora me gustaría compartir con ustedes una manualidad que pueden hacer en casa. Máscaras de calavera. Ahora la biblioteca está ofreciendo estas bolsitas que vienen con todo lo que se necesitan para hacer manualidades. Y se va cambiando la manualidad cada 2 semanas. Entre hoy y el 31 de octubre, estas bolsitas llevan todo lo que necesitan para hacer su máscara. Una calavera, un palito y incluso unas plumas para ayudar a adornar. Si no pueden pasar por la biblioteca, no se preocupen. Igual son muy fáciles de hacer en casa. Vamos a tomar una hoja de papel y doblarla a lo largo. De ahí vamos a marcar nuestra calavera, y como un semicírculo, un triángulo y un cuadro para la mandíbula. De ahí vamos a dibujar el ojito y también la naricita, que es como un corazón invertido.
Con la ayuda de una persona grande, vamos a recortar la forma de nuestra calavera, después la nariz y al último el ojo. Lo desdoblamos y ahí tenemos nuestra máscara. Ahora que tienes tu calavera, la puedes decorar como a ti te gusta. Recuerden que lo más importante del Día de los Muertos es pasar tiempo en familia y recordar a nuestros seres queridos. Mientras hacen su máscara, pueden platicar sobre a una persona que extrañas en esta fecha o sobre buenos recuerdos que tienen con su familia.